Hablamos con Jesús Lobo, que es el coordinador y técnico de deporte. Cuéntanos, ¿cómo está marchando este inicio de la piscina cubierta? Pues buenas tardes. Mira, la verdad que hemos empezado con buen pie. La verdad que tenemos la piscina a tope, todos los grupos. Ahora que estáis viendo aquí son grupos de salud, que los lunes y miércoles por la mañana y los viernes también, sobre todo son asociaciones y grupos de mayores. Por la tarde también lo tenemos ofertado y todos los grupos, a excepción de uno, que es martes y jueves, que nos quedan algunas plazas, pero está todo lleno. Otros grupos también, como pueden ser los niños, los jóvenes, los adultos, también está teniendo mucha demanda, como prácticamente todos los años. Sí hemos tenido que ofertar nuevos grupos y exprimir un poco más la piscina para que todo el mundo tenga la opción de poder estar con nosotros. Jesús, especificaros un poquito más los servicios que dais, los grupos que están y cuántas plazas quedan vacantes. Vacantes yo creo que quedan pocas, quedan algunas plazas en temas de grupos de preescolares, de niños y en jóvenes. Todo lo demás está completo y algunas plazas en grupos de salud. Después también tenemos también por las mañanas vienen grupos de colegios también, tanto el Virgen de Rocío como el grupo de Los Llanos. Vienen un par de días en semana también, porque dentro de la oferta que tienen ellos de educación física también se vienen con nosotros. Y por lo demás, eso, a tope, tanto en escuelas deportivas como en piscinas, estamos hasta arriba. Pues ya solo queda invitar a la ciudadanía, a la población, a que se animen y elija natación como una opción de deporte. Sí, la verdad que sí. Ayer vinieron uno de los colegios también y yo a las madres se lo estuve comentando, que como en grupos de preescolares eran niños de entre 4 o 5 años, que es la edad idónea para que los niños aprendan. En la época de invierno, que son 8 meses, realmente es lo interesante, que es donde realmente el 100% de los niños aprenden. También tenemos la piscina de verano, pero esa también es un poco más lúdica, un poquito más recreativa, pero realmente si se pueden apuntar aquí ahora en piscina de invierno, la verdad que yo lo aconsejaría. Thank you.